Helsinki, el gobierno de Finlandia dijo estar considerando la posibilidad de prohibir el ingreso a su país de ciudadanos rusos, ya que se está generando un fuerte tráfico en el sur de su país, en la región fronteriza, ingresando a su territorio nacional. Por su parte, la República Checa afirmó que no emitirá visas humanitarias para ciudadanos rusos que estén huyendo de las órdenes de movilización emitidas por el régimen de Vladimir Putin. Más de 700 niños han perdido la vida en un brote de rubéola en Zimbabue, impulsado por bajas en la inmunización infantil. Pekín, el exministro de Justicia chino Fu Shenhua, quien lideró durante su gestión varias campañas contra la corrupción, fue condenado a muerte tras ser encontrado culpable de recibir sobornos. Kiev, partes ocupadas de Ucrania votaron el pasado viernes en referendos señalados como farsa por parte de la comunidad internacional sobre su deseo de anexar su territorio a Rusia. Miami, el Centro Nacional de Huracanes, advirtió sobre el rápido fortalecimiento de la tormenta tropical Ian, que se espera se convierta en un huracán mayor de categoría 3 antes de tocar tierra en Cuba, dirigiéndose posteriormente por el Golfo de México hacia el norte del estado de la Florida, en donde tocaría tierra el viernes, aún con categoría huracán. La NASA anunció la cancelación del cohete Artemisa 1 a causa del paso de la tormenta tropical por la zona. Londres, investigadores informaron haber obtenido resultados muy prometedores de pruebas clínicas con un virus modificado para combatir el cáncer, eliminándolo por completo en algunos pacientes y reduciendo los temores sustancialmente en otros. No obstante, los responsables aclararon que aún se necesitan pruebas adicionales para determinar su efectividad de manera precisa. Miami, el potente huracán Fiona de categoría 4 en la escala de Saffir-Simpson hizo su paso por el oeste de las Islas de las Bermudas, dirigiéndose hacia el norte por el Océano Atlántico hasta la provincia canadiense de Nueva Escocia, en donde tocó tierra el sábado con categoría de huracán como una de las tormentas más severas en la historia de Canadá, dejando a miles de personas sin fluido eléctrico y generando cuantiosas afectaciones en las zonas costeras. Hong Kong eliminará a partir de hoy su controversial política de cuarentena de COVID en hoteles para los viajeros que lleguen a su territorio después de más de 2 años y medio desde su implementación. Por su parte, Japón también anunció que relajará los requerimientos de control fronterizo por la pandemia, buscando fomentar una recuperación de su sector turístico. Nueva York, Wall Street registró una fuerte jornada a la baja el pasado viernes, llevando el indicador Dow Jones a su nivel más bajo de 2022. El Dow cayó en un 2.70%, el Nasdaq en un 2.88% y el Standard & Poor's en 2.89 puntos porcentuales. El precio internacional del petróleo también cayó fuertemente durante la jornada. El crudo Brent se cotizó el viernes en $86.14 el barril y el WTI lo hizo en $78.73. Roma, el día de ayer se llevaron a cabo las elecciones generales en Italia y el bloque de derecha liderado por Giorgia Meloni se llevó la victoria. El triunfo de Meloni podría mover la balanza del poder en el continente europeo más hacia la derecha. Según se afirma, el Partido de los Hermanos de Italia, al que pertenece Meloni, es el partido más de derecha que ha llegado al poder desde la era de Benito Mussolini. Washington, un extremista admirador de Adolfo Hitler, que incluso portaba un bigote a su mismo estilo, fue sentenciado a 4 años de prisión en los Estados Unidos por su participación en la toma del Capitolio.